Bueno, Ale, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buenas tardes para vos y toda la audiencia. Qué semanita, ¿eh? ¿Qué semanita desde el punto de vista climático y también político, no? Yo pondría primero lo político, lo Tal que cual. climático no me enteré qué pasó. Estoy Bueno, un sol radiante. absorto con lo político, yo no me enteré. No me enteré que había salido el sol. Es tanto lo que está sucediendo en el país desde el punto de vista Sí, político y sanitario que a sí. veces parece que hubiese pasado 3 años en tan solo 3 días. Sí, la verdad que sí. Increíble. Argentina no lo entenderías. Lo podríamos La resumir cantidad así. de memes que salieron en estos últimos días fue increíble. Sí. Bueno, y las primeras elecciones en pandemia, y esperemos que las últimas, sacando no las generales, que es parte del mismo proceso eleccionario. Sí, al respecto de esto que planteas, Juani, me parece que estaría bueno e interesante poder analizar qué impacto tuvo las medidas sanitarias en estos últimos, bueno, no sé si 2 años, año y medio. En el gobierno del Frente de Todos, como para que obtengamos este resultado que se vio desde el Frente de Todos. Te voy a ser sincero, Sí. no sé qué lectura tenés vos. Yo intuía que el Frente de Todos iba a perder Ajá. por 4 o 3 puntos, pero no dimensionaba que iba a ser por tanta diferencia y en provincias claves para el oficialismo, como puede llegar a ser Santa Cruz, La Pampa. Chaco. Chaco, entonces, o Entre Ríos, bueno, por ahí Entre Ríos No, bueno, Entre Ríos es se más veía venir, compleja. pero incluso en la provincia de Buenos Aires, digamos, lo que pudo llegar a resistir esa ola amarilla fue la tercera sección electoral. La única en donde ganó el Frente de Todos. Después fue toda la provincia pintada de amarillo. De rojo te diría, me parece. En el caso de Exacto. Manes. ¿Cómo lo viste ahí? A Manes específicamente, creo que Manes fue la gran sorpresa. Vamos a ver qué pasa luego, cómo se posiciona la UCR y Manes específicamente dentro de Juntos. Pero me parece que sorprendió mucho porque si vos veías las encuestas que circulaban antes de la elección, hablaban algo así de 22 a 8, ¿no? Los puntos que sacaba Santilli y Manes respectivamente. Terminó siendo mucho más ajustado. Ganó la interna en 4 de las 8 secciones y si mirás los distritos, territorialmente se impuso, con lo cual muestra que el pro bonaerense, por más que gobierne en el Tridente, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, que tiene la misma cantidad de electores que La Matanza, más o menos, aún así necesita el interior radical para, bueno, para ser competitivo en elecciones. Sí, a decir verdad, yo pensaba que el oficialismo iba a hacer un poquito más de hincapié en el interior de la provincia, como fue el Clio de Kicis, digamos, en 2019, durante la campaña. Evidentemente, la gente que vive en el interior de la provincia, cuando no se siente del todo respaldada, cambia su voto, porque cuando sucedió estas visitas que me acuerdo en la campaña electoral 2019, sacó una buena cantidad de votos. Faltó, me parece ahí. Faltó en el interior hacer un poquito más de hincapié. Me parece que hay que empezar a sacar también la lógica del conurbano, porque incluso puede llegar a ser también una falta de respeto para la gente que vive en el interior, que siempre las campañas electorales se basen en ese lugar. Yo en ese sentido no lo percibí tan así, digo, si hacemos la comparación con otras elecciones legislativas, tuvimos la presencia de Tolosa Paz e incluso de Máximo Kirchner acá. Yo no No sé hablo si... tanto en las ciudades principales del interior, Mar del Plata, Bahía, hablo más de los El, pueblos. sí, 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 los pequeños pueblos del interior, que es exactamente. justamente donde es fuerte el radicalismo, por lo general. Sí, eso puede ser. También yo una de las cosas que he conversado hoy con Nino Benvenuti le decía que... me parece que muchos de los votos que había logrado sumar el peronismo de 2017 a 2019, que se los había sacado Juntos por el Cambio, entiendo que muchos de ellos seguramente hayan ido a Manes, con lo cual vos ahí también tenés, desde lo que es Juntos, dos candidatos haciendo campaña y la base electoral más movilizada justamente porque tienen que definir una interna. En cambio, el votante del Frente de Todos, al no tener que definir una interna y sabiendo que el Frente de Todos iba a pasar las PASO, quizá no estaba tan movilizado para ir a votar. Y también el votante del Frente de Todos, que por ahí está un poco molesto con esto del rumbo que está planteando por estas horas Cristina Fernández de Kirchner, quizá decía, bueno, voy y voto en las generales, no tenía las ganas, la emoción de ir a votar en las PASO. Bueno, dicen que gran parte del electorado que no fue a votar en las PASO se deduce que es el porcentaje de votos que perdió el Frente de Todos.
¿qué habrá pasado por la cabeza de ese electorado? Puede ser frustración, enojo, prefiero no votar antes de ir a votar algo que no me termina de convencer. Bueno, ahí me parece que el oficialismo está apuntando todos sus cañones para tratar de incentivar a ese electorado, seguramente a través de medidas económicas que se van a estar anunciando durante estos días. Bueno, ya se anunció el aumento del salario mínimo vital y móvil, 46 puntos. Que altísimo. Sí, está por encima de las paritarias. Y luego el aumento del mínimo no imponible de ganancias, que con una ley se había llevado a 100.000, luego se aumentó a 150 por las paritarias para que no se desfase, y ahora se llevó a 175.000. ¿Algún bono para los jubilados se habla también? Sí. Bueno, me parece que... Aumento de jubilaciones también. Exactamente, me parece que más que un bono, se necesita una reconstitución, ¿no?, del poder adquisitivo más sustanciosa y sostenida en el tiempo. Ahora yo planteo este interrogante. ¿Pasa todo por lo económico? Yo creo que gran parte de lo que reclama el pueblo en su conjunto seguramente estará por ahí. Ahora, ¿qué consecuencias generó la pandemia en la sociedad? ¿Solamente fue las consecuencias económicas o también debe haber un electorado que no le molestó el manejo, que le molestó el manejo de la educación durante la pandemia? ¿Por qué? Evidentemente fue uno de los caballitos de batalla de la oposición la crítica a cómo se manejó la educación durante la pandemia. En esta columna hemos abordado en diferentes oportunidades que yo no encuentro otra manera menos peligrosa, porque para mí es peligroso que los chicos y la gente se movilicen en plena, por ejemplo, segunda ola, sí, para evitar los contagios. No le encuentro otra manera. Se le puede criticar algunos detalles, seguramente, pero evidentemente a un sector de la economía popular, a un sector de la sociedad que la está pasando mal, llevar a los chicos al colegio era un tema importante para ellos. Que los chicos estén contenidos, que tengan educación, que los padres y las madres puedan salir a trabajar. Uh-huh. Es más, en una oportunidad recuerdo haber leído una nota en un medio local de Paola Vergara, la coordinadora referente de un merendero en Villa Nocito, que ella decía, no queremos que los chicos del barrio se contagien, pero tampoco queremos que pierdan el nivel educativo. Para ellos es importantísimo el colegio, no es un lugar donde solamente van a aprender la currícula, van también a estar contenidos, a ser escuchados, a comer. Claro, sí, en los sectores populares la contención escolar es fundamental, y lo hemos charlado, no sé si en tu columna, pero el trabajo tan grande que ha hecho el Servicio Alimentario Escolar en estos años de pandemia, y de hecho ha sido muy criticada la segunda candidata concejal de Juntos, Fabiola Bossi, cuando habló de tragedia educativa y escuelas cerradas, cuando dijeron, che, pero vos estabas con los bolsones ahí. Tal cual. Y a decir verdad, también si vamos a hablar de la oposición, ellos decían, bueno, la falta de conectividad, bueno... Muchachos y muchachas, no se olviden que durante el gobierno de Cambiemos se desfinanció la Conectar Igualdad, no se entregaron más computadoras, tablets. ¿Vos te acordás cuándo fue la última vez que se entregaron Conectar Igualdad en Bahía Blanca? No. Las entregó Nicolás Vitalini, entonces presidente del Consejo Deliberante y primer candidato a concejal de Cambiemos, se llamaba en ese momento, en 2017, en campaña. Bueno, evidentemente... Puede haber una cuestión de ahí de críticas del oficialismo con la oposición, pero yo lo que creo personalmente es que hay que salir de esa coyuntura, de esa cosa un poquito enfrascada, e ir a los sectores populares y escuchar cuál es la demanda de la gente. Yo creo que la gente dice, sí, es cierto, hay una pandemia, pero necesitamos que haya alguna solución, alguna posibilidad de cómo poder ver que los chicos y las chicas vayan al colegio. Encontrar alguna manera, bueno, por ahí me parece que esa es otra de las consecuencias que generó la pandemia y que quizás, no sé si no se manejaron bien, pero podría haber habido más creatividad. Obviamente que hoy con el diario del lunes seguro puede decir miles de cosas, ¿no es cierto? Ojo, aclaro, yo estuve y estoy de acuerdo con el manejo de la pandemia. Es más, sobre lo que se está debatiendo actualmente, esta supuesta crisis, si lo pongo entre comillas, uh-huh, entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, me parece que no pasa tanto
la pelea o la manera de manejar el país por la pandemia. Incluso, digo más, no hay crisis institucional. Digamos, Cristina no es Chacho Álvarez. Dejémoslo en claro eso. Sí. ¿Sí? Por más que algunos sectores lo agranden. Ni Cobos. Exactamente. Ella en su carta lo dice. Duerman tranquilos argentinos y argentinas que no voy a ser una vicepresidenta opositora. Pero demos la discusión a la sociedad. Claro. Demos la discusión a la sociedad. E incluso ella misma lo ha dicho, que lo planteó en repetidas ocasiones sus críticas y que no había obtenido respuesta. A ver, es cierto que hay dos pensamientos cada vez más divergentes y también, ¿qué equipos van a llevar esas ideas? ¿Cómo lo van a llevar? Cristina no pidió la renuncia de Guzmán. Yo, opinión personal, para mí no es un ministro que ponga el oído al pueblo. Digo, mucho control de los números, pero el Estado tiene que cerrar con la gente adentro, como dice Máximo. Claro. En eso coincido totalmente. Digamos, hasta los países más desarrollados o que mejor control fiscal tienen, como Alemania, han expandido el gasto. Sí. Pero Estados Unidos, estamos hablando de primeras potencias. Sí, sí, con un nivel de un porcentaje de déficit que acá asustaría esos números. Acá con números menores se ha hablado de... Oh. Además, Cristina, para mí, solo quiere más volumen en el gabinete para que cumplan con las necesidades del pueblo. ¿Serán los nombres? Puede ser. Me parece que Cristina está hablando más de una estructura, de un modo de funcionamiento. ¿Cómo vamos a llevar adelante el manejo de la pandemia? No sé si tanto el manejo de la pandemia, las consecuencias que eso genera. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Yo leía hoy, repasaba la carta de Cristina y no encontré alguna crítica a la pandemia. No vi que critique la llegada de dosis, la aplicación. Al contrario, me parece que ella lo ha valorado muchísimo. Y lo ha respaldado Alberto en cuanta ocasión pudo, de manera pública y privada. Sí, incluso en su peor momento, luego de la filtración de la foto del cumpleaños de Fabiola. Bueno, me parece que también, en ese sentido, si nos vamos a poner a analizar lo que sucedió, yo no estoy de acuerdo con la foto que se sacó Alberto después de las elecciones, poniendo en primera plana a una de las tres personas más criticadas justamente del gobierno. Guzmán, Cafiero y Fabiola. Es un poco una provocación, digamos. Si vos estás gobernando bajo una coalición de gobierno, tenés que escuchar, sobre todo la tenés que escuchar a la vicepresidenta, que es la que de alguna manera generó ese piso electoral del famoso 30%. Es un poco provocativo. Tiene que haber un poco más de consenso de parte de Alberto Fernández, me parece, en este sentido. A ver, en esto que yo reitero y vuelvo a decir, Cristina no está criticando el manejo de la pandemia, sino sus consecuencias. El presupuesto que armó Guzmán el año pasado no contempló la pandemia. Y el pico de la segunda ola fue este año. Entonces, digo, es para analizarlo. Sobre todo en esta columna en la que hemos debatido y hablado durante muchísimo tiempo las medidas que ha desarrollado el gobierno nacional y provincial. Y ahora que podemos hacer un análisis mucho más detallado y riguroso sobre lo que pasó, sobre el veredicto del pueblo, yo pensaba en estos días, ¿te acordás que hubo discrepancias sobre algunos puntos de la pandemia cuando, por ejemplo, el gobernador quería que se aplique el famoso botón rojo y hubo una discusión ahí? Sí. ¿O se tardó en implementar? Sí. Yo también estuve viendo durante estos días, a veces miramos mucho los países de Occidente, Inglaterra, Estados Unidos, cómo manejan la pandemia, pero he descubierto también que hay países que la han manejado muy bien, como por ejemplo Australia. Muchos pueden decir, bueno, es una potencia. Bueno, Taiwán. Bueno, China. Bueno, Vietnam. Países de Oriente. ¿Cómo han manejado la pandemia? Con medidas muy fuertes, muy fuertes. Aparece un caso y cierran todo. Acá eso parece mala palabra, pero lo cierto es que justamente esos países fueron los que menos estuvieron perjudicados desde el punto de vista económico.
Sí. Sí, bueno, no sé si Argentina... Es difícil. Da un marco para que... La, claro, por ejemplo, si pensamos en Australia, estamos hablando de una isla. Uh-huh. Eso ya cambia mucho con Argentina, que es un país que tiene una de las fronteras más grandes del mundo. Taiwán también es una isla, y bueno, China me parece que es incomparable. Uno podría decir, bueno, no, mirá China con la población que tiene, pero también tiene otra idiosincrasia y otro estado que se mete más en la vida privada, podríamos decir. Sin dudas. Un estado occidental, digamos. Sin dudas. O el mismo Corea del Sur, donde había un sistema de rastreo importantísimo. Un gran hermano. Un gran hermano, exactamente. Donde si vos habías sido contacto estrecho de alguien contagiado, bueno, ya el Estado ya lo sabía y te iba a avisar y te ponía a alguien en la puerta para que no salgas. Uh-huh. Digo, acá eso no se podría haber hecho por la cultura. A mí me tocó conversar fuera del aire con una persona que estuvo trabajando en los operativos de migraciones y me decía que en una casa los recibieron filmándolos, insultándolos, que era una dictadura. Bueno, muy difícil de llevar eso adelante en un país como este, donde la oposición tampoco colaboró mucho con los cuidados. No, tal cual. Y a decir verdad también, uno podía observar, cuando yo te decía al principio de la columna, Juan, y que intuía que el oficialismo podía llegar a perder, lo decía un poco analizando dos cuestiones. Todos los oficialismos del mundo han perdido. Incluso Israel, que fue el primer país que vacunó a la mitad de su población, en tiempo récord. Israel, Estados Unidos, hay países a los que electoralmente les ha ido muy mal, producto de la pandemia. Pero también por una cuestión de que uno podía observar que el clima social y económico no era el mejor. Y digamos que... No sé qué lecturas tenés vos. Yo creo que, mira, por ejemplo, si vos mirás 2011... 2015, 2019, ¿no? Tres elecciones. En 2011 Cristina gana con el 54%. Nadie puede decir que ese 54% de votantes eran kirchneristas. Eso se comprueba luego en 2019, en 2015, cuando varios de esos votantes viran, ¿no?, hacia el macrismo. Y luego, en 2019, de vuelta al frente de todos. Entonces, hay un porcentaje de votantes, de electores, que son los que suelen definir una elección, que varían su voto, tienen un voto volátil. Para que ese voto sea oficialista, las cosas tienen que andar muy bien, porque me parece que esta característica de volatilidad que tiene este electorado independiente, que podríamos decirle así, tiene un sesgo también no oficialista, digamos. O sea, creo que si es gente que suele variar el voto, no es gente que va a tomar como principio acompañar a un gobierno, sino apoyarlo en el caso de que lo crea que está haciendo las cosas muy bien. Me parece que en una pandemia, para seducir ese voto, ¿cómo lo tenés que hacer? Es prácticamente imposible. Muy imposible. Sí. Lo cierto es que la única forma en que la hubiéramos, entre comillas, pasado bien en una pandemia es si el Estado tuviera una torta de guita para, cosa que es imposible en este cosa contexto, que es imposible, ¿no? Súper endeudados. Y en todo el mundo, en todos lados hubo problemas y aumento del desempleo y de la pobreza con la pandemia. Es muy interesante, a mí la verdad que me dejó pensando muchísimo el veredicto del pueblo argentino, sobre todo porque en esta columna lo hemos analizado muchísimo, las medidas sanitarias. Hay cosas que el gobierno pudo comprender, creo que va a intentar mejorar, no me caben dudas. Reitero, y estoy totalmente de acuerdo con las medidas sanitarias que implementó el gobierno nacional y provincial. Quizás las consecuencias fueron difíciles de manejar, en eso me parece que es la clave. Y me decía la otra vez una persona, mientras charlábamos sobre esto que está sucediendo en el país, bueno, evidentemente eso de que la salud no da un voto, se reafirma, ¿no es cierto? Porque uno piensa, Argentina tiene el nivel de vacunación de Estados Unidos, Juani. Mm. Tenemos vacunas de todo tipo, no hay ideología. Incluso hoy se liberó la segunda dosis para los mayores de 60 años. Digo, bueno, me parece que va evidentemente por lo económico. Y otra cosa que me pareció interesante para analizar es, en verdad la unidad que pensaba el gobierno que iba a alcanzar no fue suficiente.
creo que ahí es necesario más medidas directas y rápidas para el conjunto de la sociedad. Yo estoy completamente seguro que el gobierno va a salir adelante, que va a sacar esto. Primero se tiene que resolver, por supuesto, lo interno, pero me parece que tiene que reaccionar, no queda otra. Tiene que reaccionar porque es lo que está pidiendo el conjunto de la sociedad argentina. Completamente de acuerdo, Ale. Bueno, y tenés un anuncio especial para hacer hoy. Sí, bueno, con un dejo de tristeza, uh-huh. Quería anunciarles que va a ser la última columna en la que voy a participar. La verdad es que, la realidad es que, bueno, por dos cosas, sí, principalmente. Una, por motivos personales, que no tengo por qué decirlo al aire. Me parece que no. No te persigas, Ale, no, tampoco. No, pero otra, por una cuestión de que las personas que están allegadas a mí saben que más allá es, soy periodista, pero tengo una ideología. Sí. Me considero peronista. Sí. Sí, no tengo ningún problema en decirlo. Me parece que es el momento como para poder ayudar desde las instituciones, organizaciones sociales, políticas, estar un poquito más en los barrios, ayudar. Me parece que el conjunto de la sociedad, por ahí, si tiene un tiempito libre, más allá de cualquier pensamiento ideológico, todos tendremos que aportar un ratito para ir a los barrios y ayudar a la gente que más lo necesita. Simplemente por eso quiero agradecer al espacio, a Radio Nacional, y por supuesto agradecerte a vos, Juani, porque siempre me diste toda la independencia y toda la libertad posible para que pueda decir lo que pienso y lo que me parece que es correcto. Así que muchísimas gracias por este tiempito, que fue muy lindo. Te agradezco yo a vos, porque durante estos meses la verdad que nos has informado con seriedad y ha sido un espacio que ha traído muchas loas al programa porque has resuelto dudas concretas que tenía la gente. Así que te agradezco yo, y el espacio queda abierto, Ale, para cuando quieras regresar. Sabés que así está. Muchas gracias.